Buenas noches, si se me escucha. Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Vamos a empezar con la charla del día de hoy, ¿ya? ¿Pueden ver ahí la pantalla? No, doctora, no, solo se le escucha a usted. ¿Ahí se puede ver la pantalla? Sí, doctor. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy con anatomía normal de la mama. Yo soy la doctora Estefanía Ordóñez, soy médico radiólogo graduada en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente me encuentro trabajando en lo que es el Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora de Quito. Nosotros manejamos lo que es sobre todo la parte ginecológica pediátrica, ¿no? Entonces estamos actualizados en esta parte de lo que es mama, ¿no? Entonces vamos a empezar con lo más básico, que sería anatomía normal de la mama vista tanto en mamografía como en ecografía, ya para poder orientarnos a cómo se vería la mama. Entonces, bueno, las mamas, estas son glándulas sudoríparas, ¿no? Apócrinas, que están modificadas, siempre van a estar susceptibles a cambios neurohormonales, están localizadas en la parte superior del tórax. Van a estar sobre lo que son los músculos pectorales, por eso que en la mamografía podemos ver tanto los músculos pectorales mayores y también en algunas ocasiones el menor. Están a la altura de lo que sería el tercero y cuarto espacio intercostal. Ya generalmente están limitadas en la parte lateral por lo que es el esternón y también por lo que es la axila. Esta parte que está hacia abajo, que es el pliegue inframamario, para nosotros va a ser muy importante. Ya les iré explicando posteriormente la razón de eso, ¿ya? Bueno, pues la mama tiene también una prolongación que se va hacia la axila, es la cola de Spencer, en donde muchas veces podemos encontrar linfonodos a este nivel, ¿no? O ganglios. La anatomía, pues, es una forma de la mama, es una forma cónica, puede medir de 10 a 12 centímetros, un espesor hasta de 7 centímetros. El peso, pues, va a variar, ¿no? De acuerdo a qué etapa está la mama, si está en lactancia, si está en periodo de gestación, ¿no es cierto? Pues puede ir de 125 gramos hasta 500 gramos en la etapa de lactancia. Bueno, aquí tenemos sobre todo la parte, ¿no es cierto?, de las glándulas sebáceas. Tenemos la parte de lo que es el pezón, en donde pues esta se denomina también papila y van a terminar aquí todos los que son los ductos principales a nivel de esta papila, ¿ya? Y hay veces que esta parte pues también se puede inflamar. Todo lo que está alrededor de la papila se conoce como los tubérculos de Morgagni. Sí, cuando está en etapa, digamos, pues no de lactancia. Y cuando está en lactancia, estos tubérculos se pueden llegar a conocer como los tubérculos de Montgomery. Ya, la papila es donde termina la mayoría de ductos. Sí, y entonces esta, como saben, estos puede tener de 15 hasta 20 conductos galactóforos, ¿no? Esta área de la papila, o también llamada toda esta área, la región retroareolar, el pezón, está compuesta también por fibras musculares,
fibras radiadas, también está compuesta, como ya les había dicho, ¿no es cierto?, por los conductos galactóforos, por los lóbulos ya, digamos, terminales. Ya, en la anatomía, generalmente la mama está compuesta por tejido fibroso, por tejido graso y también por tejido, digamos así, conectivo, ¿ya? El tejido fibroso, pues, va a ser lo que le hace esa forma, ese, digamos, ese color blanco que le vamos a ver tanto en ecografía como en mamografía, es decir, la parte más hiperdensa y más hiperecogénica es lo que le da la parte fibrosa. Aparte de eso, también la mama está rodeada por una fascia subcutánea, la cual se divide en una fascia superficial y una fascia profunda, y aquí va a tener también elementos estromáticos, epiteliales y glandulares. La fascia superficial es la que en donde va a estar constituida también por la fascia que se va a continuar con la fascia abdominal o superficial de Camper, y por debajo de ella va a haber también tejido graso. Ya el tejido conjuntivo, que está formado por lóbulos, y cada lóbulo se va a ir dividiendo en lobulillos y va a formar la unidad secretora de la mama. En la parte de tejido conjuntivo tenemos que, bueno, ya les voy a ir explicando, esta parte se va a parecer mucho a lo que es, digamos, a nivel pulmonar, los bronquios, ¿no es cierto?, que se van dividiendo, pues igualmente es en la mama, el tejido, digamos, conjuntivo, tejido más, digamos, fibroso, está constituido por conductos, por lóbulos, y estos cada vez se van a ir, estos ductos se van a ir dividiendo en ducto subcegmentario y al final van a conformar lo que es la unidad ducto lobulillar terminal de la mama. Ya, se dice que la cara anterior de la mama va a ser totalmente convexa e irregular, y también en la parte de lo que es el tejido fibroso vamos a tener esto de aquí, que son como unas líneas que son el tejido de sostén o tejido fibroso, que es los ligamentos de Cooper, ¿no? Y estos ligamentos de Cooper, cuando se encuentran varios, van a formar lo que son las crestas de Duret. Ya les expliqué la parte anterior, ¿no es cierto?, una parte convexa, y también los ligamentos de Cooper. La cara posterior es más bien generalmente cóncava, y tenemos lo que es el tejido graso retromamario. Siempre vamos a tener una parte de tejido fibroglandular, una parte de grasa que está retromamaria ya, y que está más asociada a lo que es la parte ya muscular. También existen variaciones anatómicas de la mama, como es, por ejemplo, encontrar el músculo del esternón, ¿no es cierto? Que, bueno, va a ser muy raro, pero en pequeñas ocasiones podemos encontrar esta estructura como algo triangular, como en una llama de vela, que se podría confundir hasta con un nódulo espiculado. Pero bueno, esto va a ser una variación normal y no es algo común de ver. Sí, como miren, en este caso, este es el músculo externalis, que, bueno, nos haría confundir con una lesión, digamos, angulada, que para nosotros esto requiere una biopsia, ¿no? Cuando vemos esto, porque realmente no, como les digo, no es común. Aquí podemos ver en una resonancia magnética en T1 con supresión grasa, el músculo externalis, miren, de forma bilateral, como algo, ¿no es cierto?, triangular, como dice en llama de una vela, pues es el signo, pero realmente no es común esto. Bueno, en histología, como les decía, pues están formados por ductos, por acinos o alvéolos, y estos a su vez forman los lóbulos, que son el elemento de sostén. También vamos a tener tejido graso, se va a ver los vasos, nervios, ¿no es cierto?, y parte linfática. Como vemos aquí está lo que es el óvulo,
la parte del ducto, ¿no es cierto?, que sería la parte intralobar terminal, la parte del ducto también ya, digamos, extra lobulillar terminal, y cada ducto se va dividiendo, ¿no?, en ductos subsegmentarios. Se parece mucho a lo que es la morfología de los bronquios, así mismo, ¿no? Y como ven, todos estos a manera de triángulo van a llegar a la papila. Eso es importante porque cuando hablamos de lesiones malignas, pues la configuración de estas lesiones pueden ser en forma triangular, es decir, que, perdón, es decir, que por ejemplo, si tengo un cáncer, que es un cáncer, digamos, in situ, pues la localización puede ser acá, en el ducto lobulillar terminal, pero está acá, adentro, ¿no?, intralobular. Pero cuando este cáncer, pues, se va empezando a, digamos, a avanzar, pues puede llegar hasta acá y puede tomar todo lo que es el óvulo, ¿sí?, y me daría una forma triangular. Es por eso que, por ejemplo, las microcalcificaciones, cuando tienen una distribución segmentaria, para nosotros es una alta sospecha de algo, digamos, maligno. Cuando tenemos también lesiones espiculadas, pues porque el cáncer, digámoslo así, está avanzando. También cuando tenemos microcalcificaciones lineales ramificadas que tienen una dirección hacia el pezón, pues esto a nosotros nos indica algo maligno. Entonces, como ustedes logran ver, pues la anatomía es sumamente importante, ¿no? Porque también nos ayuda a nosotros poder diferenciar entre lesiones, digamos, in situ a lesiones ya más avanzadas. ¿Hasta el momento sí se entiende? Sí, doctora. Ya. Entonces, como les había explicado, esta parte de aquí, ¿no es cierto?, que está constituida por un ducto terminal extralobar, todo lo que esta parte no es el ducto terminal extralobar, todo lo que es el óvulo, todo lo que es el ducto terminal intralobar, todo lo que es esta parte de los conductos yacinos, todo esto es la unidad ducto lobulillar terminal, ¿no es cierto?, que es la unidad, digámoslo así, de la mama, ¿no? Entonces, en esta, digamos, cuando empieza un cáncer, pues va a empezar aquí, en toda esta parte de acá. Sí, entonces para nosotros es muy importante, pues, cuando manejamos, pues, ecografía o en mamografía, ver en dónde están localizadas las microcalcificaciones, si realmente están in situ, es decir, en un solo sitio, o ya se extendieron más allá. Ya, como les decía, el óvulo, es decir, todo esto de aquí, el óvulo, ¿no es cierto?, todo esto de aquí, generalmente está formado por 10 a 100 lobulillos, ¿no? Eso ya es más histológico. Ahora, es importante para nosotros también saber lo que es la parte de la vascularización de la mama. ¿Por qué esto? Porque, bueno, también la parte, sobre todo, del drenaje, ¿no?, de la mama. Pues la vascularización arterial está formada básicamente de lo que es tanto la torácica interna como la arteria, pues, también axilar, ¿no es cierto? Y también, pues, un pequeño abastecimiento está dado por lo que son las ramas pectoral de lo que es la arteria tóraco-acromial y también las arterias intercostales. Bueno, entonces, como les decía, ¿no es cierto?, la arteria axilar va a ser una de las que me va a dar, ¿no es cierto?, la irrigación, pero vamos a ver que el mayor aporte va a ser de la mamaria interna, y bueno, también de la torácica lateral con un 30%. Ahora en la parte de lo que son la parte venosa, pues también tenemos las venas perforantes de la mamaria interna, que son las venas que mayor transporte van a tener de sangre a nivel de lo que es la mama. Estas van a drenar sangre hacia lo que es la red capilar pulmonar y van a formar una vía de metástasis a nivel pulmonar. Entonces, para nosotros también es importante, como les decía, la vascularización, sobre todo cuando hablamos de lo que es metástasis.
Como ya habíamos hablado, la mamar interna va a ser la principal, ¿no es cierto?, el principal tanto arterial como venoso, como ustedes ven, con más de un 60% de aporte. El axilar también en menos cantidad y esta también va a drenar hacia lo que es la red capilar pulmonar y es una segunda vía de diseminación a lo que es las metástasis hacia los pulmones, ¿no? Y esto que también es muy importante, las venas intercostales, que estas van a ser la tercera vía también de metástasis pulmonares, pero bueno, el sistema venoso vertebral, estas es un poco distinto, va a ir paralelo a lo que es el sistema de la vena cava. Hay plexos vertebrales que pueden comunicar cada segmento vertebral con las venas intercostales y este sistema vertebral no solo drena las vértebras, sino también va a huesos de la cadera, al fémur, puede ir a omóplatos, al húmero y al cráneo. Refluye muchas veces hacia la vena cava y viceversa, de acuerdo a pequeñas variaciones. Y también este sistema vertebral nos explica por qué las metástasis, ¿no es cierto?, de mama a través de las venas intercostales pueden llegar directamente a los huesos sin inclusive a veces lesionar cava o inclusive llegar a pulmones, podrían llegar a cualquiera de estas partes, ¿no es cierto? En un caso avanzado de sea de mama, pues podría haber este tipo de metástasis. En cuanto al drenaje linfático, pues nosotros tenemos niveles, así como en tiroides tenemos, en tiroides tenemos 7 niveles, ¿no es cierto?, ganglionares, pues acá a nivel axilar hablamos de 3 niveles, de los cuales se dice que el nivel 1, pues este va a abarcar de 12 a 15 nódulos, ¿no es cierto?, el nivel 2 de 4 a 6 nódulos y el nivel 3 de 4 a 6. El nivel 1 generalmente está a nivel de lo que es el músculo pectoral menor y se va a extender hacia arriba. En donde vamos a encontrar nosotros generalmente en ecografía y mamografía la mayor parte de ganglios va a ser aquí, en el nivel 1. ¿Sí? Sin embargo, se dice que los ganglios que generalmente más, más malignos que podríamos encontrar es en el nivel 2. Sí, lo cual no es frecuente, pero se puede encontrar. El nivel 2, este va a estar en cambio ya debajo del músculo pectoral, ¿cierto? Vemos acá también. Y el nivel 3, bueno, puede estar por encima ya de lo que es el músculo pectoral menor y por debajo de la clavícula. Listo. Entonces aquí vemos claramente el músculo pectoral menor es bueno donde se encuentra para guiarnos mejor, ¿no? El nivel 2. Por debajo de este, el nivel 1, en donde, como ustedes ven, vamos a tener la mayor cantidad de ganglios, ¿no es cierto?, de adenopatías. Y en el nivel 3, pues menor cantidad y ese está por encima del músculo pectoral menor. La inervación de la mama, pues, está dada generalmente por lo que es el plexo cervical y la zona inferior también puede estar dada por lo que es el plexo braquial. Ahora, para poder nosotros que se nos haga un poco más fácil, vamos a ver tanto en la parte cómo se vería en mamográficamente y también ecográficamente la anatomía de la mama. Ahora, yo quiero que ustedes vean esta imagen y de esta imagen ustedes se hagan como un esquema de qué es lo que ustedes van a ver en ecografía. Pues lo mismo que vemos aquí, nosotros tenemos que ver en ecografía. Ya, entonces aquí tenemos una mamografía en una proyección medio lateral oblicua, en donde vamos a ver esta parte de aquí que es el músculo pectoral mayor, el cual se dice que siempre tiene que tener esta configuración así como más cóncava, digámoslo así.
Acá, bueno, acá no se distingue muy bien, pero bueno, hay un ganglio. Sí, podemos tener esta parte de aquí que es como más, digamos, radiolúcida, que es el tejido graso, ¿no es cierto? Digamos, premamario, ¿cierto? Tenemos esta parte de aquí que es el tejido fibroglandular, es, digamos, más blanquito, ¿no es cierto? Y tenemos una parte posterior hacia acá que es la grasa retromamaria. También vamos a tener, bueno, no se distingue muy bien, en otra voy a ver que lo puedan ver mejor, que es el pezón o la papila, que siempre debe de estar hacia afuera. Cuando está bien tomado, digamos, una placa de mamografía, el pezón siempre debe de estar hacia afuera y mi distancia de aquí hasta acá no debería de ser, comparada con mi otra proyección craneocaudal, no debería de sobrepasar el 1 centímetro. El pezón siempre debe de estar central. Y tenemos dos, perdón, un ratito. Ya, perdón, esto de acá es el ligamento de Cooper, que son tejidos de sostén que les vamos a ver como pequeñas líneas, ¿no? Que están alrededor de lo que es el tejido fibroglandular. ¿Dónde dijo que no hay, que debe separarse 1 centímetro, doctora? Eso hay que hacer una comparación con la proyección cráneo-caudal. Ya. Como vemos, el tejido fibroglandular siempre va a tener esta configuración como en triángulo, ¿no? Entonces, volvemos a repetir esto de aquí, que se ve una imagen como redondita y como hiperdensa, ¿no es cierto? O radio opaca, es un ganglio, ¿no? Esta parte de acá, esa parte muscular, que es el músculo pectoral mayor. Tenemos acá lo que es, ¿no es cierto?, la grasa, el tejido graso retroglandular o retromamario. También tenemos esta parte de acá que es como más blanquita, que es el tejido, digamos, netamente fibroglandular. Tenemos acá lo que es la papila o el pezón y esta parte de abajo, que es el triángulo o ángulo inframamario. Ahora lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la proyección cráneo-caudal, ¿sí? Aquí vamos viendo lo que es el músculo pectoral, mi grasa, ¿no es cierto?, retromamaria, perdón, mi tejido, toda esta parte, como ustedes ven, blanca, mi tejido fibroglandular. Y como ven acá, es lo mismo que deberíamos de ver en ecografía, pues empezamos, ¿no es cierto? Acá, esta parte, esta línea súper finita aquí, es la piel, entonces tenemos aquí la piel, tenemos el tejido graso, ¿no es cierto?, premamario, que estaría acá, tenemos la parte un poco más ecogénica, que es el tejido fibroglandular, que está aquí, tenemos un poquito de lo que es la grasa retromamaria que está acá y esta parte de más abajo que es la parte muscular, el músculo pectoral mayor. Sí, esto, bueno, esta configuración puede variar de acuerdo a la edad de la paciente, de acuerdo también alteraciones, digamos, hormonales o también, por ejemplo, la etapa que está, ¿no es cierto?, puerperal, lactancia, si es una adolescente todo, o es una paciente posmenopáusica, todo esto puede variar esta configuración. Ya, entonces, como les decía, durante la edad reproductiva, pues vamos a tener mucho más de lo que es, miren esto, el tejido fibroglandular como tal, es decir, esta parte como más blanca, ¿no? Y mayor cantidad y menor cantidad de lo que es tejido graso.
En cambio que en la etapa posmenopáusica va a pasar que este tejido fibroglandular va a involucionar y va a ser sustituido por grasa, es decir, eso que normalmente debería de ocurrir, es decir, que vamos a tener más grasa que tejido fibroglandular. Entonces, como les decía, esta configuración va a depender mucho de en qué edad esté, en qué periodo esté la mamá, perdón, la persona que se está haciendo, ¿no? Entonces, si por ejemplo está en lactancia, si es posmenopáusica, va a depender mucho esa configuración y la densidad, digamos así, de la mama. Ya, entonces aquí tenemos una proyección, ¿no es cierto?, cráneo-caudal, ya, y acá tenemos una proyección medio lateral oblicua. Entonces, lo que les decía anteriormente es que nosotros para medir calidad lo que hacemos es que el pezón siempre, por ejemplo, tiene que estar afuera, que el pezón tiene que estar aquí en la cráneo-caudal central y que tenemos que medir desde aquí hasta el pectoral y de acá hasta el pectoral y entre las dos no debe de haber una diferencia mayor a 1 centímetro. De lo contrario, pues consideraríamos que no está bien tomada, digamos, la placa, ¿no? Ahora, si dividimos igual esa misma línea, la parte de aquí es la parte superior de la mama y la parte de acá es la parte inferior de la mama. En una proyección cráneo-caudal, en cambio, la parte superior es la parte externa y la parte inferior es la parte interna de la mama. Entonces, de esa manera, si un nódulo, por ejemplo, está aquí, en esta proyección medio lateral oblicua, y se encuentra acá, estaríamos diciendo que está localizado en el cuadrante superior interno de la mama derecha. Entonces, de esa manera, nosotros también tenemos lo que es la localización, ¿no es cierto?, de las lesiones. Y esto también es importante porque cuando vamos a describir lo mismo que encontramos aquí, deberíamos encontrar en lo que es el eco mamario. En este caso, como ustedes ven, esta mama tiene un tejido fibroglandular muy, muy escaso, ¿no? Podríamos considerar que es una paciente, digamos, ya posmenopáusica en estado involutivo, en donde el tejido fibroglandular es muy disperso, ¿no es cierto? Entonces, pues nosotros tenemos una clasificación que es el ACR, en donde de acuerdo, digamos, a la cantidad de tejido fibroglandular, nosotros vamos categorizando, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, es un ACRB, en donde decimos que hay un tejido fibroglandular escaso. Ya, como les había explicado, las crestas de Durer o tejido, todo esto es tejido, digamos, de sostén, ¿no? Los ligamentos de Cooper son estas pequeñas linecitas que a veces podríamos confundirlas inclusive hasta con vasos. Cuando estas pequeñas linecitas, pues, se asocian a lo que es el tejido fibroglandular y forman como estas, como su nombre lo dice, como estas crestas, se conocen con el nombre de crestas de Duret, ¿no? Están separando lo que es el tejido también adiposo, ¿no es cierto? Y pueden llegar a ser bastantes, como vemos en esta imagen de aquí. Ya, la parte de lo que es el pezón, ¿no es cierto?, y la areola, pues generalmente si se logra ver, se dice que esta parte no debe de medir más de 4 milímetros. Y lo que es esta parte, esta linecita aquí, hiperdensa, ¿no es cierto?, es la piel. Esta no debe de medir más de 2 milímetros, es la piel, ¿no? También tenemos lo que son los vasos, estas áreas así, miren, tubulares. En este caso, pues, vemos claramente que son vasos que tienen una aterosclerosis marcada, o sea, es decir, una, pues, calcificaciones no vasculares, sí se ven así, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros categorizamos de acuerdo solo a ver esto, ya es un BRADS 2 para nosotros, ¿no? Generalmente esto no implica malignidad cuando vemos así todo el vaso con aterosclerosis, pero nosotros muchas veces sí necesitamos ver bien que realmente sea esto todo tubular y que tenga la calcificación hacia los dos lados, es decir, con un signo como de riel,
Entonces, en ese caso, pues decimos, sí, son calcificaciones vasculares. También de esta manera, si son tortuosas, es un hallazgo, digamos, de benignidad, porque hay calcificaciones que también son lineales y, como les dije al inicio, se pueden dirigir al pezón, que eso, en cambio, es un hallazgo, digamos, de malignidad. Como les decía, pues hay variaciones, ¿no es cierto? También en la mama puede haber una hipoplasia mamaria, puede haber el síndrome de Pollan, que, bueno, es una agenesia, digamos así, del músculo pectoral mayor, y también se puede acompañar este síndrome de Pollan de una amastia, de alteraciones vertebrales. En ese caso, cuando vemos que, digamos, no se ve totalmente el pectoral, no podemos decir de entrada, pues es un síndrome de Pollan, ¿no? Sino que necesitamos realmente a veces más proyecciones complementarias en mamografía para poder nosotros dar el diagnóstico como tal de síndrome de Pollan. También tenemos las asimetrías en el tamaño de las mamas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado porque cuando hay una asimetría hay que preguntar bien los antecedentes, porque pueden ser también pacientes que hayan sido operadas por antecedentes de sea de mama, ¿no? También tenemos la politeria o papilas accesorias, tejido mamario ectópico, bueno, esto ya lo iremos, o heterotopias mamarias, que, bueno, ya lo iremos conversando, ¿no?, en las siguientes clases. Como les decía, las alteraciones pueden ser cronológicas y de acuerdo a cada etapa de la madre, pues, de la paciente, pues puede ser, cuando depende de cada edad, va a tener una diferente configuración en la mama. Entonces, en una mujer joven, ¿no es cierto?, que tenga muchas gestaciones, puede tener a veces mucho más tejido adiposo que una mujer nulípara, por ejemplo, en menopausia. Como les había explicado, las alteraciones involutivas de la mama que se producen a lo largo del tiempo, sobre todo cuando ya son pacientes posmenopáusicas, se dice, bueno, que siempre van a estar en relación a la carga de la actividad ovárica y a veces no son totalmente uniformes, ¿no? Entonces, se puede ver que las células acinares, por ejemplo, que revisten los lóbulos, van a disminuir. El tejido conjuntivo también se puede volver fibrótico, puede haber quistes. A veces pacientes que han tenido ectasia aductal, pues esto puede desaparecer. También durante el estado de embarazo, pues se puede ver un aumento muy importante en la densidad de la mama. Es por eso que, por ejemplo, no se recomienda en una mujer embarazada realizar mamografía, primero por la radiación, ¿cierto? Y segundo, porque también ella va a tener una mama que va a estar con bastante tejido fibroglandular, bastante cantidad, ¿no es cierto?, de lo que es la parte, digamos, lóbulos, acinos, la parte también de los tejido conjuntivo, que me va a hacer una mama, digamos, blanca, que no me va a permitir ver en mamografía. Sí, puede estar. Entonces, conforme esto va avanzando, pues se dice que va a ir disminuyendo. Sin embargo, también en el periodo de lactancia, ¿qué sucede? Que también la parte de los, digamos, ductos lobulares extralobulares, estos van a estar también aumentados. ¿Y qué van a producir? Que van a producir ectasias ductales, y eso es normal ver en etapa de lactancia, ¿no es cierto? Los conductos galactóferos generalmente van a estar bastante, digamos, dilatados. Y ahora, ¿cuál es el aspecto, digamos, normal de la mama ahora en ecografía? Entonces, como les decía, haciendo una comparación, tiene que ser igual a lo que es la mamografía. Entonces, en esta proyección aquí, en un panorámico de ecografía, esto es un panorámico, ¿no? Tenemos lo que es la piel, el tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Tenemos el tejido también fibroglandular, tenemos la parte del músculo pectoral y los arcos, ¿no? Y la parte de la pleura. Sin embargo, se dice que en las nuevas guías, tanto los arcos costales como la pleura no se deberían de ver en una
ecografía mamaria. Deberíamos de ver solo hasta la parte muscular. Sí, entonces tenemos la piel, el tejido, la papila o la región retroareolar, el tejido adiposo subcutáneo, la parte del parénquima o tejido fibroglandular que está constituido, como ya habíamos hablado, de acinos, conductos lactíferos y la parte de lo que sería la parte más conjuntiva y también la parte de la grasa retromamaria. Entonces aquí tenemos un esquema un poquito más, digamos, didáctico. Esta parte de aquí es la piel, esta parte que no debe de sobrepasar, en cambio en ecografía, ¿no?, los 3 milímetros, tenemos la parte de la grasa premamaria, un poco más hipoecogénica, tenemos la parte del tejido fibroglandular, que como ya les había explicado por qué está constituido, la parte igual hipoecogénica que está por detrás de este tejido fibroglandular, que sería la parte de la grasa, ¿no es cierto?, retromamaria. Tenemos también la parte de lo que es el músculo pectoral, la parte de los arcos costales. Esto no confundir, porque esto también nos podríamos confundir, por ejemplo, con un nódulo, ¿no? Pero ya al saber la anatomía sabemos que esto es un arco costal, ¿no? Y acá la parte más abajo, lo que sería la pleura. Estas que se ven así, ¿no es cierto?, como incrustaciones, son la parte de los ligamentos de Cooper. Sí, entonces igualmente acá, entonces podemos ver lo que es la piel, la grasa, tejido fibroglandular. Como ven, esta, por ejemplo, esta es una paciente que, digamos, está en edad fértil, ¿no es cierto?, en donde vemos mayor cantidad de tejido fibroglandular, vemos unas pequeñas áreas anecoicas que podrían ser conductos que sin embargo no estarían dilatados, pero se los logra ver. Tenemos grasa retromamaria y lo que es el músculo pectoral por debajo, ¿no? Y vamos a ir detallando cada uno de estos. La piel, ¿no es cierto?, este es un poco más homogénea, es un poco más, digamos, hiperecogénica, que no debería de medir de 2 a 3 milímetros, es el diámetro máximo. Un poco de lo que es la grasa, ¿no es cierto?, subcutánea, el tejido fibroglandular, que es esto de aquí hasta acá, la grasa retromamaria y lo que es la parte del músculo pectoral por debajo y la pleura. Ahora, en el nivel de lo que es la papila o el pezón, vamos a tener esta área de aquí o esta área retroareolar. Sí, esta área, como ven aquí, ¿no es cierto?, área retroareolar, hay que tener mucho cuidado, porque acá podemos tener, como ven aquí, ductos o canales dilatados que pueden ser totalmente anecoicos, que sería una, digamos, algo benigno, como una ectasia ductal simple. Pero cuando hay un área hipoecogénica, como en este caso, en esta figura de acá, podríamos considerar ya una ectasia ductal compleja, que bueno, en el VIRATS, ya les he ido explicando, va subiendo el VIRATS, digámoslo así. Sí, entonces esta área de aquí hay que tener mucho cuidado, siempre valorar la área retroareolar y la área de la papila. Aquí, miren, tenemos también ductos, pero que no están, digamos, totalmente dilatados. Esto en una paciente, digamos, que tenga más o menos unos 18 años, de cierta adolescencia, es totalmente normal. Se dice que ellas pueden tener una ectasia ductal simple, inclusive. No, entonces acá volvemos a ver la parte del tejido subareolar, ¿no?, que se pueden ver estas dilataciones. Esto, por ejemplo, en una mujer en edad de lactancia igual, es totalmente normal, ¿no?, porque todos los conductos galactóferos se van a dilatar, ¿sí? Sin embargo, esta dilatación no debe de ser mayor a 3 milímetros. Otra área, ¿no es cierto?, retroareolar, por debajo del pezón, en donde vamos viendo, por ejemplo, aquí vamos viendo un nódulo. Esto para nosotros ya sería algo, digamos, sospechoso. Sí, otra área, ¿no es cierto?, retroareolar, en donde vemos unos ductos que ya miden más de 3 milímetros, es decir, están dilatados. ¿Hasta aquí sí se entiende?
doctor. Sí, doctora. Bueno, posteriormente vamos a ir viendo cómo ustedes han ido asimilando esta parte de anatomía, ya porque como les decía, es muy importante primero la anatomía para luego poder empezar a analizar cierto tipo de lesiones y ecografía mamaria. Entonces, como vemos aquí, esto es el pezón, estos son los ductos, ¿no es cierto?, retroareolares. Esto no podemos también confundirnos, por ejemplo, con un nódulo, ¿no es cierto? Entonces, esto es anatomía, básicamente. Ahora también tenemos lo que es el tejido adiposo, ¿no es cierto?, subcutáneo. Aquí, como vemos, una línea ecogénica es el ligamento de Cooper. Los ligamentos de Cooper son, como les decía, tejido netamente de sostén. Sí, bueno, la parte vascular, por ejemplo, los vasos linfáticos, estos no se van a poder observar. Sí, netamente se puede ver esta parte, digamos, de la grasa como tal, hipoecogénica. Y otros ejemplos igual de esta parte que son las crestas de Duret y el tejido adiposo, ¿no es cierto? Premamario o también tejido adiposo subcutáneo, como quieran denominarlo. Acá claramente se ven las crestas de Duret como, perdón, el ligamento de Cooper, pero como ustedes ven, ¿no es cierto?, ha formado algunas áreas así como convexas que hacen similar a las crestas de Duret. Esto también ya les había ido explicando que también el patrón igual en ecografía igual va a depender, ¿no es cierto?, del estado de paridad, de tipo, la paciente, tipo físico o hormonal. Entonces ahí, de acuerdo a eso, va a depender la cantidad de grasa o de tejido fibroglandular como tal que tenga la paciente. Entonces, si es una paciente, por ejemplo, que está en edad fértil, puede tener mayor cantidad, digamos, de tejido glandular o fibroglandular, ¿no es cierto? Y es decir, la mama se vuelve más ecogénica. En cambio, que si es una paciente en edad posmenopáusica, pues va a tener más cantidad de grasa, como en este caso de aquí, y vamos a ver que es totalmente más hipoecogénica. El patrón no sería netamente homogéneo, pero vamos a ver este patrón de acá. Y como les decía, puede tener diferentes aspectos, es decir, ser totalmente homogéneamente ecogénico, es decir, la mayor cantidad de tejido ser ecogénico, ser heterogéneamente ecogénico, es decir, tener áreas, la mayor cantidad ser más bien ecogénico, pero sin embargo está intercalada con grasa, es decir, con áreas menos ecogénicas. Y también puede ser predominantemente, como este caso de acá, hipoecogénico, ¿no? Alternado con unas líneas ecogénicas. Entonces, todo esto va a depender, como les decía, de cada edad, en la edad que está la paciente, en qué estado está la paciente. Esta es una, generalmente una mujer posmenopáusica que, bueno, ha habido una involución, ¿no?, de su tejido fibroglandular. Entonces, miren, esto, como vemos aquí, una mama fibrosa, es decir, que tiene abundante cantidad de tejido fibroglandular, acá también, ¿no? Entonces, son mamas que generalmente para nosotros son un poco más complicadas de valorar. ¿Por qué? Porque pueden tener, por ejemplo, en estas áreas nosotros podemos encontrar en ecografía nódulos, podemos encontrar quistes. Entonces, hay algunos informes que ustedes leerán, por ejemplo, patrón fibroquístico, ¿no? Bueno, lo cual no, en realidad no es correcto colocar, pero son mamas que generalmente tienen una mayor cantidad de tejido fibroglandular y son mamas ya, digamos así, fibrosas, ¿no? Esto encontrar en una paciente de 65, 70 años, pues ahí podríamos considerar una mama fibrosa, porque para la edad de esa paciente no debería de existir tal cantidad, digamos así, de tejido fibroglandular. Ahora, esta densidad en mamografía tampoco es bueno, porque podríamos tener una mama fibrodensa. Un ratito.
Ya, perdón. Esto sería, por ejemplo, en esto en mamografía sería una mamografía que prácticamente se ve blanca, entonces, por ejemplo, no es diagnóstica y tendríamos que optar por hacer una ecografía. Sí, entonces vean la comparación, ¿no? De una mama que prácticamente tiene escaso tejido fibroglandular, es decir, esta parte blanca, a una mama que tiene abundante tejido fibroglandular. También es importante valorar lo que es la parte de acá, ¿no es cierto? Que es el músculo del pectoral. También podemos ver un poco de lo que es a veces los arcos costales y la parte de lo que es la pleura, ¿no? Los arcos costales, como habíamos visto, se pueden ver como una área, ¿no es cierto? Como un nódulo con sombra acústica, es decir, hay que, esta parte, miren, hay que tener sumo cuidado, sobre todo en pacientes muy, muy delgadas, en donde vamos a tener esto de aquí, ¿no? Que es piel, grasa, escasísimo tejido fibroglandular, la parte muscular y ya la costilla. Entonces, ahí nosotros, digamos, cuando no hay la experticia, se puede pensar o confundir que eso es un nódulo cuando no lo hay, ¿no? Ya, la parte axilar también es importante y hay que tener cuidado, sobre todo cuando estamos buscando lo que son metástasis, ¿no? En este caso, miren ustedes, este es un ganglio, ¿no? O linfonodo, tiene esta forma como arriñonada, como si fuera un riñón. La parte hipoecogénica de acá es la parte de lo que es la cortical, sí, que esta tiene que medir más de 1 milímetro. Y la parte de acá, que es el ileograso, esta es una parte ecogénica. Sí, eso es lo normal que debemos de ver en un ganglio. Esta forma así, arriñonada, esta forma ovoidea, que el diámetro corto no sea mayor, sobre todo en ecografía, a 1.5 centímetros, que tenga esta cortical, como les decía, mayor a 1 milímetro, que tenga esta parte ecogénica de ileograso. Eso es lo normal que debemos de ver. Siempre tenemos que rastrear la región axilar porque hay veces que, por ejemplo, llegan pacientes menores de 40 años que se les tiene que realizar una ecografía mamaria, no se le encuentra nada a nivel de tejido fibroglandular como tal, es decir, en la mama, pero resulta que en la axila encontramos un nódulo o una lesión, un ganglio bastante sospechoso de malignidad. ¿Cómo le veríamos a este nódulo? Pues le veríamos como algo redondo, totalmente hipoecogénico, es decir, con pérdida total del ileograso de esta área central y con diámetros que sobrepasan el 1.5 centímetros. El diámetro corto es el diámetro de aquí a acá, es decir, el diámetro AP. Sí, entonces eso también nos haría sospechar, ¿no? Resulta que en estas pacientes, pues generalmente, como no se hicieron mamografías, en la mamografía se pudo haber encontrado en microcalcificaciones, ¿ya? Entonces, para nosotros es de suma importancia la región axilar. Como les había explicado, la mama durante la pubertad, pues puede ser asimétrica, puede tener mayor, al inicio, pues poca cantidad de tejido fibroglandular. Pero sin embargo, conforme pasa la edad, estas pueden tener mayor tejido ya conectivo y se dice que poco a poco las dos mamas pues ya conforman, se van haciendo más simétricas. En la adolescencia ya les había explicado esto de ectasia ductal, es decir, que estos canales que van llegando al pezón se van dilatando, ¿no? Y se dice que hasta inclusive pueden llegar a formar como un nódulo palpable, que en realidad es un quiste en ecografía que puede ser muy, muy doloroso, ¿no? Puede haber la ectasia ductal simple, entonces hay veces que inclusive esto se puede abscedar, entonces hay que inclusive drenar esto, ¿ya? En la mama durante pues el estado de embarazo, pues como les decía, no puede formar mayor cantidad
de tejido fibroglandular, es decir, las unidades ductolobulillares terminales van a ocupar la mayoría, es decir, esta parte ecogénica, van a ocupar la gran mayoría de la mama. Se vuelve más homogénea, pero porque va a tener mayor cantidad de este tejido, digamos, blanco. Ahora, algo que sería raro es que haya una secreción, ¿no es cierto? Pero esta secreción puede ser bilateral. Para nosotros, generalmente, un hallazgo de una secreción sanguinolenta bilateral es más para benigno. Si la secreción pues, es unilateral y es sanguinolenta, perdón, es más para una lesión maligna. Ahora hay que recordar que muchas veces en embarazadas, cuando presentan un nódulo y aún sospechoso, hay que realizar biopsias, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, la mama es muy dependiente, ¿no? Hormonodependiente. Entonces, se dice que puede en esta etapa descubrirse inclusive cánceres que van a proliferar más rápido durante el estado de gravidez por la cantidad de hormonas que tienen. Entonces, cuando ustedes igual puedan encontrar una paciente embarazada con un nódulo, pues igual hay que hacer, si es sospechoso, pues hay que hacer biopsia, ¿no? En estado de lactancia, como les había explicado, los canales o ductos se ven mucho más dilatados. Hay abundante tejido fibroglandular, entonces podemos ver, miren, esta mama en mamografía es prácticamente blanca, ¿no? No es diagnóstico para nosotros. Es por eso que en estado de lactancia no se recomienda durante los seis primeros meses una mamografía. Sí, en estos casos se recomienda básicamente ecografía. ¿Por qué les digo esto? Porque sí hay pacientes que tienen 42, 45 años que han llegado en estado de lactancia a realizarse mamografías y realmente no se les puede hacer, es por esto, ¿no? Porque no es valorable. En ese caso, pues se recomienda ecografía y pasados los 6 meses se puede realizar una mamografía. Ya ellas pueden tener algunas patologías. Como por ejemplo el galactosele se ve como más o menos un quiste, ¿no es cierto? Pueden tener también las mastitis, los abscesos, ¿no? Que vamos a ver el tejido este que es blanco se va a hacer como, digamos, negro o hipoecogénico. Pueden haber también colecciones, ¿no es cierto? Pueden haber también el adenoma, que es básicamente como se ve como un fibroadenoma, es decir, hipoecogénico, y también en este caso, también si la lesión es muy sospechosa, pues hay que hacer biopsia para descartar algún tipo de malignidad. También podemos tener esto, ¿no es cierto?, que es un tubérculo de Montgomery, que se encuentra dilatado y que da la apariencia de un quiste, ¿no? Esto puede ser muy, muy doloroso para la paciente, ¿sí? Entonces, también puede haber esto. ¿Alguien que me recuerde, tal vez en etapa de lactancia, se llama así? ¿Cómo se llama normalmente esto? No entendí. A ver, en esta parte que estoy ahorita hablando, ¿no es cierto?, que es la parte más areolar de la areola. Normalmente, ¿cómo se denomina? ¿Cómo se llama? Areolar de la mama. A ver, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí la papila y alrededor de la papila, a nivel areolar, en la areola, tenemos estos pequeños nódulos, ¿no? Cuando está en etapa de lactancia, se les conoce como tubérculos de Montgomery, pero cuando no está en etapa de lactancia, ¿cómo se conocen a estos nódulos de aquí, estos nódulos subcutáneos? Tubérculos de Montgomery. ¿Perdón? Tubérculos de Morgagni. Eso, tubérculos de Morgagni, ¿no? Esto es
como les explicaba, parte de la anatomía, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo la parte, para nosotros también es importante hablar de lo que es el tamizaje, ¿no? Cuando empezamos a hacer mamografía, ¿a qué edad? Esto es muy controversial, siempre va a depender también, pues obviamente, del país, de la cantidad, ¿no es cierto?, de, digamos, la prevalencia del CA de mama. Entonces, por ejemplo, en Ecuador y la organización también, ¿no es cierto?, de cáncer en general, americana, pues recomienda a los 40 años empezar con una mamografía. Ellos dicen que de 40 a 54 años se debería de hacer una mamografía anual. Pasados los 55 años y sobre todo si esta paciente tuvo controles regulares, se puede hacer una mamografía cada 2 años, ¿no? Pero eso, bueno, es opcional. Generalmente, pues, hacemos mamografías anuales a partir de los 40 años. Ahora, lo controversial es esto. ¿Cuándo hacemos mamografías en pacientes menores de 40 años? Pues solo con estas indicaciones, ¿no? Cuando esta paciente tiene un antecedente de, directo, digamos, de un cáncer de mama, es decir, materno, generalmente materno, obviamente, no, nada con paterno, ¿no? Si hay alguna mutación de un gen BRCA1 o BRCA2, pues también podemos realizar en una paciente menor a 40 años una mamografía. Si tiene igual un pariente de primer grado, es decir, madre, hermana, hija, con mutaciones igual del gen, también se realiza una mamografía antes de los 40 años. Si ha sido sometida a radioterapia en tórax, la paciente pues también se le realiza, ¿no? O si tiene algún síndrome estos síndromes, ¿no es cierto?, que están relacionados con cánceres a este nivel de, entonces también se le puede realizar. Si no tiene ninguno de esto, pues no se le puede realizar a una paciente menor a 40 años mamografía. El paciente menor a 40 años, su primer estudio de elección pues es ecografía. ¿Por qué? Por todo lo explicado anteriormente, porque va a ser una paciente que va a tener mucho tejido fibroglandular, porque no ha llegado a su etapa, ¿no es cierto?, de involución, y no va a ser, digamos, diagnóstico como tal. Entonces, en ese caso, nosotros sí preferimos la ecografía. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Pues hablamos de todas las pacientes menor a 40 años, pacientes embarazadas, en periodos de lactancia, que bueno, presenten uno u otro síntoma, ¿no es cierto? Paciente menor a 40 años que tenga un masa o un nódulo palpable, igual la indicación es ecografía, no mamografía, eco, ¿ya? También para evaluar todo lo que son los implantes mamarios, también nosotros requerimos ecografía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. En una paciente con ectasia ductal y que se observe una imagen en su interior y de pronto hiperecogénica y con vascularidad, ¿nos daría a pensar en un CA ductal? A ver, si es una paciente que tiene ectasia ductal y tiene algo, digamos, como un nódulo intranodular, ¿no es cierto? Eso viene siendo, nosotros ya vamos a categorizar de acuerdo a nuestro VIRATS, ¿no es cierto? Nosotros siempre manejamos el VIRATS. No podemos de entrada nosotros decir, bueno, esto es un CA, ¿no? Entonces nosotros manejamos valores predictivos. Entonces, de acuerdo al VIRATS, un nódulo intranodular o intralobulillar, ese sería un VIRATS 4B. Sí, entonces
Eso es una valoración que tiene un valor predictivo positivo de hasta un 50% de llegar a ser maligno. Entonces, nosotros tenemos características en nuestro eco, igual en la mamografía, que nos van a dar un virus, que ya, bueno, ya iremos hablando posteriormente. ¿Alguna otra pregunta? En el hombre, doctora, el tejido glandular es mínimo, lo contrario de la mujer. Pero si vemos un hombre con tejido glandular aumentado con antecedentes de utilizar de pronto corticoides, ¿nos haría pensar en una ginecomastia? Ya. La ginecomastia sobre todo se va a evaluar a nivel retroareolar. Sí, si hay abundante tejido fibroglandular a nivel retroareolar, déjenme ver una imagen retroareolar para que. Aquí. Si esto, digamos, sería un varón y tiene abundante tejido retroareolar con, digamos, muchos ductos igual dilatados, ahí hablamos de ginecomastia. Sí, de lo contrario, no. Tiene que ser abundante tejido y valorado a nivel acá, ecográficamente a nivel retroareolar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ir viendo partes anatómicas de la mama y ustedes me van a ir contestando qué les parece ya. Esto de aquí, ¿qué creen que es? Bueno, primero tenemos, ¿no es cierto?, la piel, la grasa subcutánea o grasa premamaria, el tejido fibroglandular, el tejido graso retromamario, el músculo. ¿Esto de aquí qué sería? Ligamento de Cooper. Muy bien, ya, ese es el ligamento de Cooper, como habíamos hablado, es una línea, ¿no es cierto?, hiperecogénica que va desde lo que es el tejido fibroglandular y va a atravesar mi tejido de grasa subcutánea. Como les había mencionado, si hay abundantes de estos, se forman lo que es las crestas de Duredo. Esta área, ¿en dónde estamos? ¿Qué sería? Es la grasa retromamaria con los músculos pectoral. Ya, sí, pero hay una parte más que sí se ve un poquito. Tejido glandular, grasa retromamaria y el músculo pectoral. Ya, y esta parte de aquí, ¿qué sería? Ese sería el tejido glandular. Esto de aquí. Ya, esta parte de aquí, bueno. En una paciente joven, digamos, delgada, esta de aquí es la papila, ¿no? O el área retroareolar. Como vemos aquí, esta pequeña área anecoica es un ducto, ¿no? Que está llegando a mi papila. Acá tenemos otro ducto que está llegando a mi papila. Aquí tenemos el tejido fibroglandular, la grasa subcutánea, tenemos la grasa retromamaria. Y acá abajo mi músculo pectoral. Vemos claramente, ¿no? El músculo pectoral, todo esto de aquí. Esta área de aquí, ¿cuál sería? ¿Qué ven aquí ustedes? La de arriba, el tejido celular subcutáneo. Más abajo, o sea, no, el tejido. ¿Cuál dice no. usted?
Toda esta área, ¿qué observan aquí? Está inclusive medido. Son los alveolos. No. Los lobulillos. No, ¿se acuerdan que habíamos hablado de algo que es muy importante valorar cuando hacemos una ecografía mamaria? Esos son ecos, bueno, ya realizados en el hospital, ¿no? Entonces, así, esto es tal cual. Ganglios, parece. Muy bien, son ganglios, ¿no? Esta es la parte, esto es parte más muscular, no es tejido fibroglandular, esto es grasa, grasa. Y aquí vemos los ganglios, esto es la parte del pectoral, ¿no es cierto? El pectoral menor. Vemos ganglios, vemos esta forma como un riñoncito chiquito, ¿no es cierto? Mi cortical hipoecogénica, mi grasa, mi hidrograso hiperecogénico. Esto me da más para decir, bueno, son adenopatías, pero son benignas, ¿no es cierto? Estos diámetros que están muy bien, ¿sí? Estos dos son ganglios, ¿sí? A veces, como les decía, ver en el libro es más fácil, ¿no es cierto? Pero ya hacer es un poco más complicado. Es la anatomía de la región axilar de la mama. Esto de aquí. Ahí vemos una ectasia ductal. Ya, ¿en qué área más o menos estaría? Aquí ustedes ven acá abajo un Bobby Maker, ¿no? Entonces, donde nosotros señalamos, pues ya les está indicando en qué área estaría. Sí, es una ectasia ductal, pero ¿en dónde estaría? Entonces, en ecografía nosotros vamos a ver más por horas, ¿no? Esta de aquí es la mama derecha. La parte de arriba es la hora 12. ¿Sí? Y la parte del cuadrante superior externo va siendo la hora 11, 10, 9 y esta parte de aquí es 8. ¿Sí? Entonces estaría en la hora 8 más hacia lo que sería el cuadrante inferior externo de la mama. Cuando vemos esta imagen de aquí como túbulos, ¿no es cierto? Como tubular, como largo, no nos confundamos, esto no es quiste, ¿ya? Porque hay veces que hemos visto bastantes reportes de imágenes prácticamente bastante tubulares, tortuosas, así, anecoicas, que diagnostican a veces como quistes. Esto no es quiste, esto es un ducto que está, si mide más de 3 milímetros, perdón, en este caso mide más de 3 milímetros, es una ectasia ductal. Ahora, como ya había hablado el compañero, hay que tener cuidado y ver seguir todo este trayecto tubular en busca de nódulos que estén por dentro de este ducto. Si no hay nada, si está totalmente así como en esta imagen anecoica, es decir, le comparamos, ¿no es cierto?, con nuestra grasa que está arriba, es decir, esto es más oscuro que esta grasa de aquí, sí, es anecoico. Entonces, esto es una ectasia ductal simple. En nuestra categorización BI-RADS, esto viene a ser un BI-RADS 2, es decir, una lesión benigna. Sin embargo, si esta ectasia, es decir, si estos canales o ductos cambian de ecogenicidad, se vuelven más hipoecogénicos, puede llegar a ser un BI-RADS 3, es decir, una ectasia ductal compleja, en donde ya tenemos que tener un poco más de cuidado de que pueda aparecer un nódulo, ¿no? O, bueno, un papiloma. Cuando ya hay un nódulo intraductal metido acá adentro, es una categorización 4, ¿sí? O sea, es decir, ya hay una sospecha de malignidad, tendríamos que realizar una biopsia. Entonces, como ven, la parte de la anatomía es bastante, bastante importante porque nos ayuda también a ver y categorizar el BI-RADS y saber distinguir entre lesiones benignas, lesiones malignas. Y también poder saber en qué área, por ejemplo, estamos, ¿no es cierto?, de la anatomía, si estamos en la región axilar, si estos ganglios están bien o no.
Si este ganglio de aquí estuviera todo hipoecogénico, sin la grasa adentro, sería un nódulo, un ganglio, perdón, sospechoso de malignidad. Sí, entonces eso también es importante para nosotros. ¿Esta área de aquí qué sería? ¿Alguien me puede describir? ¿Alguien le puede describir qué está viendo aquí? Como les decía, estos son estudios realizados en el hospital, ¿no? Ahí vemos el tejido adiposo, el tejido celular subcutáneo. Yo les estoy hablando y me van diciendo qué es, ¿ya? ¿Esto de aquí qué sería? La piel. ¿Esto? Tejido celular subcutáneo, tejido adiposo. ¿Esta línea que está aquí? Esos son los ligamentos de Cooper. Ya, esto de aquí. Ese es el tejido fibroglandular, se ve más hiperecogénico. Muy bien, se ve más hiperecogénico. ¿Esta parte de aquí? Esa sería la grasa retromamaria. Muy bien, la grasa retromamaria. Esto de aquí, ese se ve mejor. Ese acá. Es el músculo pectoral, el más abajito es el músculo pectoral por las fibras longitudinales que se ve. Muy bien, por las fibras longitudinales y el patrón fibro, ¿no es cierto? Fibroso, ¿no es cierto? El patrón fibrilar es el músculo pectoral. Y esta parte de aquí es más como una línea, ¿no es cierto? Que esa sería la costilla. No, esta línea sí es la pleura, ¿ya? Esta línea que vemos acá es la pleura. Entonces, esto sería básicamente la anatomía ecográfica, que es muy importante que ustedes la sepan distinguir, puedan ver y decir, bueno, esto es normal. Si hay algo aquí, algún nódulo o algo, entonces ya no es algo normal, ¿no es cierto? Entonces, doctora, ¿en un derrame pleural se vería en la pleura anecogénico? Sí, pero básicamente no valoraríamos a nivel de la mama, eso tendríamos que valorar a nivel más de línea axilar media para poder valorar un derrame pleural mejor. Ya. Eso sería todo en cuanto a la anatomía normal de la mama. Espero que haya quedado entendida esta clase. Si tienen alguna pregunta, pues me pueden realizar. Bueno, si no hay preguntas, quedamos para mañana. Las siguientes clases van a ser tanto lesiones benignas como malignas de la mama. Como les decía, es importante primero saber esta parte de la anatomía normal de la mama como tal, ¿no? Si sabemos eso, pues vamos a poder distinguir las lesiones benignas o malignas de la mama. Espero que haya quedado todo esto entendido. Si tienen alguna pregunta, igual como les digo, realícenla nomás, no hay ningún problema. Bueno, si no hay preguntas, quedamos para el día de mañana. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Gracias, doctora Ordóñez. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias, doctora. Mañana.